buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad que tengan muy buen día. Bueno, ayer nos quedamos todos sorprendidos cuando 9 desconocidos encapuchados que nunca fueron identificados atacaron al grupo Clarín, a una de sus sedes administrativas. Y la verdad, uno se llena de preguntas, ¿no? La policía casi no intervino, la policía de la ciudad. Allí no pasó absolutamente nada. Ayer durante todo el día, los 236 medios del Grupo Clarín dijeron a quien quisiera escucharlos que bueno, que ellos tenían fuertes versiones, inclusive sacaron a algún dirigente pluralista de allí de la zona, de la cordillera, diciendo que en realidad los dos mapuches baleados habían sido producto de una pelea, de una reyerta entre los propios mapuches. Yo cuando los escuché dije, pero qué gente malparida, ¿no? Lo mismo dijeron hace mucho tiempo de Costilla y Santillán. La primera versión que tiró Clarín fue esa, que había sido una pelea entre ellos. Bueno, hoy repiten el mismo esquema. Ahora, nosotros tenemos todo el derecho del mundo, utilizando la misma lógica de los amos de la información en la Argentina, de creer que eso fue un autoatentado para victimizarse en momentos en que el grupo no para de mentir, de producir fake news, de estafar y engañar de manera reiterada, con información falsa al conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Yo a veces me pregunto y les pregunto, ¿qué pasó que tipos que medían 30 puntos de rating, como Jorge Lanata, hoy tienen 7 puntos apenas, ¿no? Y a veces menos. Y hay semanas que tienen muchísimo menos. Me dio como que el avance de las redes sociales, por un lado, y la reiterada uniformidad de la comunicación en la Argentina, sea televisiva, radial o escrita, su mimetización con la oferta electoral de derecha, bueno, es notable, es muy notable. Por eso, ¿cuántas preguntas por estas horas, no? Ahí salió rápidamente Cambiemos y algunos de los nuestros, lamentablemente, a suscribir comunicados de solidaridad. Pero nada, ni un tantito así con estos tipos, que no escatiman día a día en sembrar de mentiras corrosivas que infectan de odio al ambiente social de los argentinos, ¿no? Yo ayer escuchaba a un tipo, un tal Fernández Díaz, que hay en Radio Mitre todas las noches. Habló 10 cosas, las 10 cosas eran mentiras, pero qué barbaridad.
transformando o intentando transformar a Cristina Fernández de Kirchner en el monstruo que no es, que no es. Por eso me felicito de alguna vez hace tiempo haberle dicho en la cara a Marcelo Bonelli en las dos voces: ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina, ¿no? Que no te quepa la menor de las dudas. Es llamativo el título del diario Clarín de hoy: el riesgo país alcanza un nuevo récord y los bonos caen a su piso histórico. ¿Saben el riesgo país a qué se refiere? Sobre todo usted que por ahí está tomando mate o en un colectivo yendo a su trabajo y por ahí no tiene espacio para discernir sobre estas cuestiones. El riesgo país es el riesgo de no pagar la deuda externa. A mí me gustaría tener 1 millón de puntos de riesgo país. 1 millón de puntos de riesgo de no pagar la deuda. A ver, en el mes de marzo del año que viene vencen 19.800 millones de dólares que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional. No solo no hay ninguno preso, no solo está de más decir que fugaron absolutamente todo al extranjero, sino que nos cabe la pregunta de decir, ¿cómo vamos a hacer llegar un momento? Vamos a entrar en default, indefectiblemente, ¿no? Se va a entrar en default. Y quizás sea lo mejor que nos pase, porque nos permite ponernos de la vereda en las condiciones duras. Pero saben que hay que tener un pueblo consciente, un pueblo movilizado de Ushuaia a La Quiaca, un pueblo capaz de enfrentar estos males que realmente hacen mucho daño al presente y al futuro de los argentinos. Pero ahí van a estar ellos en la vereda de enfrente, ¿no? Yo el otro día me decía a mí mismo, ¿cómo puede ser que Viviana Canosa diga todos los días de su vida que Alberto Fernández liberó 5.000 presos comunes al solo efecto de que salgan a delinquir y no haya un juez que se presente de oficio o un fiscal clausure el programa, la impute a ella de estos delitos graves que construyen el odio y le imponga durísimas sanciones a la licencia del canal? ¿Cómo es que no lo hacen? Digo, yo creo que el atentado, entre comillas, de ayer fue un autoatentado pergeñado por los propios empresarios del Grupo Clarín. Es llamativo que en esta ciudad de Buenos Aires, donde todo está tan controlado, ahí muy cerca del centro de la ciudad, en la calle Tacuarí, pasen estas cosas, ¿no? 9 encapuchados tirando bombas molotov, fotografiados y filmados de manera abundante, y nadie registre quiénes son. Bueno, no quiero que me tomen por idiota, no sé ustedes, pero me parece que tenemos que... No me gusta firmar comunicados que hablen de solidaridad, de esclarecimiento, de... Digo, todos tenemos la posibilidad de hacernos los pelotudos. Yo rechazo siempre eso. Prefiero recorrer el camino de la honestidad intelectual, el camino de la transparencia, ¿eh? El camino de decir aquello que realmente pensamos.
que muchas veces la Argentina, y sobre todo en la Argentina que hace política, está visto como un desvalor. Bueno, que tengan muy buen día. Me gustaría que nos llamen. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Y me gustaría que vayamos entre todos construyendo esta asamblea radial que es 7.0 y que esta asamblea radial se enriquezca cada día con la participación protagónica de cada uno de ustedes. Abrazo enorme.